Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo lugar. Hoy me encuentro en el Parque Jaime Duque. Es un parque temático de 200 hectáreas, o sea, es bastante grande. Tiene todo tipo de atracciones que voy a ir mostrando en el transcurso del video. Y algo interesante que también tiene el Parque Jaime Duque es que tiene dos reservas naturales. Una que es Huacata y la otra que es Ecoparque La Sabana. Así que es un atractivo adicional la parte de las reservas naturales donde vamos a encontrar mucho tipo de animales. Acompáñenme a este maravilloso recorrido. Bienvenidos. Ubicado a 34 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Tocancipá, este complejo de 200 hectáreas fue desarrollado por el piloto Jaime Duque Grisales y abierto al público el 27 de febrero de 1983. Su objetivo principal era crear un espacio cultural y recreativo con la finalidad de recaudar fondos destinados a apoyar organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al servicio de ancianos, adultos y niños. Voy a entrar al Ecoparque La Sabana, que es la reserva natural, una de las dos reservas naturales del Jaime Duque. Este tiene una extensión de aproximadamente 70 hectáreas. Así que bueno, lo vamos a recorrer todo, es bastante grande. Me dijeron que aproximadamente tardo hora y media. Y bueno, una de sus principales funciones es la restauración y conservación de los humedales. Así que vamos. El recorrido a pie del Ecoparque Sabana tarda hora y media aproximadamente. También pueden hacer el recorrido con el alquiler de bicicletas que está a la entrada de la reserva. El ecoparque está dividido en diferentes bosques con sus respectivos nombres, donde podrá apreciar una diversidad de plantas y animales propios de la sabana de Bogotá, como anfibios, aves, mamíferos y peces. Vale mucho la pena hacer todo el recorrido por la reserva natural del Ecoparque Sabana y ver la labor que se ha hecho en sus 70 hectáreas donde desarrollan actividades vinculadas con la preservación de la vida y la naturaleza. Mediante proyectos de restauración ecológica, se ha alcanzado la recuperación de humedales y áreas naturales, contribuyendo a consolidar un territorio vivo que ahora alberga más de 100 especies de aves en su hábitat natural. Bueno, ahora me encuentro en la Reserva Natural Huacata, que está al otro lado del Parque Jaime Duque. Bueno, en esta reserva, que también es bastante grande, vamos a encontrar 650 tipos de animales de 110 especies diferentes. El 60% de los animales que vamos a encontrar acá fueron víctimas del tráfico de fauna. Así que, para destacar, bueno, esa labor tan excelente que ha hecho el Parque Jaime Duque en rescatar esos animales y mantenerlos en este lugar privilegiado para ellos. Así que, vamos, acompáñenme. El recorrido de la Reserva Natural Bioparque Huacata tiene una duración de aproximadamente 2 horas. En sus aproximadas 70 hectáreas de espacio vamos a encontrar un hábitat diverso. Se pueden hallar numerosos animales y especies que contribuyen a la riqueza biológica del lugar. Entre ellos se pueden observar diferentes aves como lechuzas, loros, tinguas azules y flamencos rosados. También podemos encontrar mamíferos como monos tití cabeza blanca, ardillas y capuchinos. Estos mamíferos, con sus comportamientos únicos, ofrecen a los visitantes una visión cercana de la vida en su entorno natural. En esta gran reserva natural vamos a encontrar cientos de animales, que si ustedes tienen la oportunidad de visitarlos se van a dar cuenta de la gran variedad que hay. También podemos encontrar reptiles como boas, pitones y víboras que coexisten en el mismo ecosistema. Su presencia destaca la diversidad de formas de vida que convergen en este espacio natural, proporcionando una visión más completa de la fauna que lo habita. La reserva, predominantemente montañosa,
nos brinda la oportunidad de ascender por un breve sendero de 10 minutos hacia un mirador. Desde este punto elevado se despliega una vista completa del Parque Jaime Duque, permitiéndonos apreciar la diversidad del entorno. Este breve pero enriquecedor recorrido no solo ofrece una experiencia visual espectacular, sino que también invita a reflexionar sobre la importancia de conservar estos espacios naturales. Ya casi al final del recorrido del bioparque, vamos a encontrarnos con unos grandes felinos, unos hermosos leones, que en mi caso me causaron mucha fascinación. Al final del recorrido de la reserva nos va a conectar con las atracciones mecánicas y los monumentos. El símbolo del parque es el monumento a Dios. Simboliza su mano sosteniendo el mundo. Esta monumental estructura carga con un peso total de 1.250 toneladas, incluyendo sus cimientos. Con una altura de 38 metros, la esfera de cobre tiene un diámetro de 25 metros. También podemos encontrar el monumento a la nacionalidad, la réplica del puente Santa Fe de Antioquia y la réplica del Mar Caribe con el buque ARC Córdoba, donado por la Armada Nacional al Parque Jaime Duque. En los jardines de los dinosaurios vamos a encontrar tres grandes representaciones de ellos, que son un estegosaurio, un apatosaurio y la cabeza de un tiranosaurio rex. También nos podemos encontrar con el avión HK-136, con el cual el piloto y capitán Jaime Duque inauguró las rutas aéreas internacionales de Colombia. Podemos encontrar muchos más monumentos en su extenso parque y diferentes tipos de atracciones como tazas, carros chocones, rueda de Madagascar, carrusel, tobogán, troncomóviles, aerociclas, saltarines, bicicletas acuáticas, lanchas locas y mucho más. Otra atracción y en el que puedes recorrer todo el parque es con el tren de los Andes. Este tren elevado da una vuelta por todo el parque Jaime Duque. Otro de los mayores atractivos del parque Jaime Duque y que destaca por su gran tamaño es la réplica del monumento Taj Mahal de la India. En el primer piso vamos a encontrar el avión PT-17, reproducciones de arte clásico y el Museo Jaime Duque Grisales. En el centro vamos a encontrar una lámpara de gran tamaño que ilumina todo el ambiente. En el hall central se pueden tomar un descanso en los sillones y disfrutar del lugar. El edificio tiene varios pisos, los cuales vamos a poder subir. En el segundo piso nos encontraremos con el ciclorama de la Independencia. Y en el tercer piso con la casa Museo del Dr. Ariel, un espacio donde se puede observar diferentes clases de artrópodos. Como recomendación, lleguen temprano para que puedan recorrer y disfrutar de todas las atracciones que ofrece el parque, junto con sus reservas naturales, ya que es bastante grande. Bueno, hasta acá llegó el recorrido final de este hermoso parque. Vengan, no lo duden, los invito a que pasen un fin de semana súper agradable. Si tienen niños, mucho mejor, la van a pasar de maravilla. Así que bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita para las notificaciones. Cualquier sugerencia o pregunta me lo hacen saber en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.